solo el primer hijo del coche. ¿Cuál es la diferencia básicamente? En vez de estar con un coche casi en horizontal, aquí las capas están casi en vertical. ¿Dónde estamos? Estamos de nuevo en el que significan, o sea, 380 centímetros de la actualidad, que significan eso, 380 millones de años. Aquí estamos. ¿Por qué os he traído a este lugar? Bueno, aquí... Aquí, os lo vuelvo a recordar, estamos en esta zona, ¿no? Como unos... 30 grados al sur del Ecuador, es cuando todavía hay 390 días en el año, ¿os acordáis? Bueno, y esto es un fondo de mar, aquel fondo de mar que está habitado por todos estos organismos. Fijaros bien en estos organismos, corales solitarios, como me decían por ahí, corales coloniales, hay esponjas. Hay braquiópodos, que son estas conchas. Hay trilobites, que será difícil de ver, pero alguno hay. Hay una gran cantidad de vida. Estas capas que vemos aquí se han depositado en horizontal. Os lo vuelvo a recordar, esto se deposita en horizontal, no en vertical, como lo veis aquí. ¿Por qué se colocan en vertical? Mirad, esto nos lo he enseñado antes. Es un esquema del interior de la Tierra, bueno, un corte de la Tierra. El interior de la Tierra está caliente y los continentes, yo ya sé que parece increíble, pero los continentes son como corchos que están flotando sobre el interior de la Tierra. El interior de la Tierra, imaginaros que fuera una especie de plastilina, gelatina, no está duro, no es rígido. Y los continentes enteros se mueven, se desplazan unos respecto a otros. Parte de aquí que fuera Europa y esta parte de aquí, bueno, que no se ve, fuera América. El mar nos está separando de América. Todos los años, más o menos, nos separamos de lo que es Norteamérica 3, 4, 5 centímetros. Poco a poco, entero de Norteamérica, todos los continentes. Es algo, es una idea increíble, pero esa es la idea que nos permite pensar que estas rocas una vez fueron fondo de mar y ahora están así. Mirad, tan es así que es fondo de mar y es una de las razones que estamos. Fue depositada en el fondo de mar, un fondo de mar tropical donde había todos esos organismos. Si os fijáis bien en ellas, en esas capas, y vamos a ver, cuando digo os fijáis, por favor, acercaros con cautela, estamos en una cantera, es un lugar peligroso. Os pido por favor a todos que no subáis para allá arriba. Nos vamos a quedar aquí y luego os voy a enseñar aquí a la revuelta de esto, pero por favor no subáis mucho. Pistas de gusanos, fragmentos de crinoideos. En otras épocas era más abundante los braquiópodos, en otras épocas era más abundante los crinoideos, pero se fue depositando por las aguas y luego los movimientos, esto de la Tierra, lo colocaron en esta posición. Ahora, intentad recordar por un momento, ¿os acordáis que en Colle las pizarras por donde pisabais al principio eran unas pizarras infinitas y que se rompían con mucha facilidad? ¿Por qué se rompen con facilidad? Porque no tienen restos de organismos como aquí, no tienen restos de carbonato de calcio, son pizarras un poco compactas. Igual que vosotros las podéis desmenuzar con la mano,
el agua de lluvia, el agua de los ríos se la lleva. Pero el agua puede disolver lentamente estas piedras. Pero el agua se lleva con más dificultad una piedra de estas que una pizarra de arena. Bueno, os cuento esto para qué. Es esta cordillera, estos montes, estas montañas. Bueno, cuando vosotros vayáis no solo por aquí, sino por toda la cordillera cantábrica y veáis farallones de roca así, pensar que la mayoría de las veces ha resistido el desgaste de la lluvia, porque en su interior tiene los esqueletos de aquellos animales, de corales, tiene carbonato de calcio en abundancia. Sin embargo, de allí hacia aquí, las rocas que había eran pizarrosas, no tenían esos organismos y fueron más fácilmente erosionables. Nos decía una vez una señora de Santa Lucía, la peña, que ellos llaman, esa peña que hay entre Santa Lucía y Pola de Gordón, que hay un túnel, muchos lo conoceréis, nos decía, y la piedra medra, la piedra crece, nos explicaban cómo podía haber en unos valles así amplios relativamente y de repente la peña. Y eso además les parecía que iba creciendo de año en año. No, no crece. Son rocas que en su interior albergan esqueletos de estos animales, que ahora os voy a enseñar alguno que hemos recogido y que vais a ver muchísimos por aquí. Esos esqueletos de animales y organismos la hacen más dura, más tenaz, más compacta, y hace que no se erosione con tanta rapidez como esas otras pizarras que son más fácilmente deleznables y que se arrastran. Por eso veréis en muchos lugares estos farallones de roca, la continuación de esto. De hecho está ahí en Cistierna, el camino de Cistierna, lo veis que se pasa la carretera, ¿no? Bueno, pues es una zona más compacta, más igual que eso, y por eso ha habido que excavar en ella. El río ya le ha costado más hacer ahí el agujero. La explicación son estos organismos. Otra cosa que os voy a explicar, estáis viendo que hay aquí como una especie de líneas, bandas, de mineral rojo, alternando con otras bandas más claras. Son simplemente minerales de hierro, arrastrados por el agua, y por un tema de porosidad de la roca se depositan en unas bandas y en otras no. Pero es simplemente eso. Minerales de hierro, que en este caso son hidróxidos de hierro, que se llaman limonita, mezclado con la arena, y son esas bandas que veis tan estéticas. En ocasiones habréis visto casas que en las fachadas, en los zócalos, ponen rocas así, pues porque son relativamente estéticas. El lugar donde estamos es un lugar increíble por la cantidad de cosas que hay por el suelo. Veis muchísimos. ¿Veis? Estos son corales solitarios. Bueno, la posición de vida es esta, y muy bien conservados porque, bueno, pues tienen una cantidad de carbonato de calcio, también tienen algo de cuarzo, que los hace más resistentes a la erosión que la roca que los rodea, que la roca que lo enterró. Tenemos corales como este de aquí, el aspecto de fuera es así, y si lo cortamos vemos el crecimiento de los corales. Esto es un coral colonial. De hecho, miramos la parte esta que parece como un panal de abeja. Los corales no saben hacer hexágonos, los corales saben hacer círculos, pero si tú juntas muchos círculos y apretas, se forman hexágonos, les ocurre lo mismo a las abejas. Los corales realmente son circulares, al juntarse, por una ley física de repartición de fuerza, se forman hexágonos. Lo vemos ahí, vemos esos hexágonos, de ahí salían los pólipos, con eso filtraban el agua y se guardaban, iban creciendo en capas concéntricas. Hay restos de conchas gigantescas. Bueno, aquí es un cacho, la parte interna de una concha, esta parte gris. Hay alguna concha aquí, hemos encontrado alguna de hasta 45 centímetros de grado, de diámetro. O sea que, bueno, veréis infinidad de formas y algunas no las sé ni interpretar porque hay tantas cosas que es, bueno, dificilísimas.